esta es una salida que hago con mis hijas cada año desde que son pequeñitas. Ir a County Line y visitar el granero, donde realmente vamos por esto. Unas divinas donas con sabor a otoño. County Line Orchard tiene una producción masiva de este producto y es reconfortante ver cómo los empleados te reciben siempre con una sonrisa. Calentitas y fresquecitas son las preferidas de todos. Hoy en Cocina Castillo te presentamos nuestra versión que preparamos solamente con 5 ingredientes. Hervimos una taza y media de sidra hasta disminuirla a una taza. Una caja de bizcocho del sabor de tu preferencia, pero en otoño te recomendaría zanahoria, calabaza o especias. Juntamos los ingredientes sin batir demasiado. Esta masa debe quedar con cuerpo. Utilizando una manga pastelera, rellenamos el molde. Horneamos a 350 grados Fahrenheit, 10 a 12 minutos. Preparamos la cubierta de azúcar con especias. Yo decidí utilizar canela, clavo molido y nuez moscada. Solo bañaremos en mantequilla las que vamos a cubrir con azúcar. Me parece una buena opción también cubrirlas con un glaseado de moonshine. Apple pie moonshine. Yep. Consigues la receta de este glaseado en uno de mis episodios cuando visité Gatlinburg. Y aquí tienes 3 opciones para preparar tus donas de otoño. Básicas, con azúcar o glaseadas. Si disfrutas de donas ligeritas y esponjosas, esta será tu receta. Gracias por visitar Cocina Castillo, mi cocina que es tu cocina y donde todo lo cocinamos con pasión.